Bien, señor, estamos de vuelta con matinar Gerardino González y quien les habla, Perso Maldonado, eh, para recibir a don Amable Aristi Castro, senador de la provincia de Altagracia por el Partido Liberal Reformista. Bienvenido. Gracias, don eh, y, y cuando yo veo este nombre, la gente persiste en relacionarlo a usted con el partido reformista. ¿Eh? Bueno, yo soy Balaguerista sentimiento. De este es Balaguerista, ¿verdad? Y me duele el Partido Reformista, social Cristiano. ¿Usted, usted abandonó los vínculos del Partido Reformista o, o en medio de todo este debate que ha tenido el partido eh, eh, opera como una mano que mueve la cuna? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es su relación con el Eso, Partido Reformista? Geraldino me está mirando. ¿Eh? Buenos días, incluso, buenos días por todo el país. <laughs> No, yo soy amigo de las partes. Amigo de las partes. Eh, yo soy amigo de ambos sectores. ¿Cuántas partes hay? Solo dos, hay más de dos. Eh, bueno, que yo conozca, hay diferentes aspirantes a la, la posiciones en, en el Partido Reformista Social Cristiano. Eh, me unen vínculos de amistad con todos, más de 35 años, 40 años en el partido, pues. Yo no puedo yo no, tan rápido desligarme de mis sentimientos. No, no es posible una mano, <coughs> una mano sanadora en el Partido Reformista. Eh, que, que reagrupe, que, que unifique un poco la historia del partido, de, de su liderazgo durante 22 años. Eso país. va a depender de ellos, va a depender de ellos, tienen que pensar que eso es lo que le conviene primero <coughs> al país, porque el debilitamiento de los partidos políticos, en este caso el Partido Reformista de Cristiano, es un de debilitamiento, de la fortalecimiento de la propia democracia de los partidos políticos. Entonces eh, yo escuchaba a alguien que escribía hablando de Juan Bó, de Balaguer y de Peñegó, y obviamente nosotros los balagueristas, en mi caso, que soy balaguerista de sentimiento, Nos, no aprendimos, Balaguer, estamos, eh, para mí es una cosa lamentable que, lo que está pasando en el Partido Reformista. Tan amable. Pero hay tiempo todavía. <laughs> Ellos tienen una asamblea ahora. El 20. El día 20 de este mes. Y yo quiero, ya que me hiciste la pregunta, hacer un llamado todavía a todos mis amigos y amigas del Partido Reformista Sur Cristiano para que, para que traten de unificarse. Don Amable, eh, conversar con una persona como usted, tan ducho en las lides políticas, necesariamente tiene que traer la pregunta frente a un 2020 que se avecina. En perspectiva, ¿qué usted ve que puede ocurrir aquí en el 2020? ¿Triunfarán las la, la, la primarias, se impondrán dentro de la ley de partido? ¿Aspirará el presidente a la vaya, reelección? Vaya como, ¿Cerrada o abierta? Cerrada o abierta, como sea. Lo que queremos es tener la opinión suya en torno a esos dos aspectos. ¿Qué, ¿Qué? usted vislumbra que va a ocurrir? ¿Qué usted ve? Y no, y no quiero que sea divino. Dice Brujo. ¿Qué va a ocurrir? Te iba precisamente a decir que yo no, no puedo predecir el, el, futuro, ¿El claro. futuro. Sí, pero usted, usted, usted como buen político, usted conoce cómo se manejan las cosas. ¿eh? Eh, está muy prematuro, tú sabes, los tiempos cambian, ¿no? ¿verdad? quien y, y pensaba? Por ejemplo, en mi caso, que yo iba a dejar el Partido Reformista, señor el cristiano. Que iba a decir? Que el Partido Reformista iba a estar en el. o el PRD y el propio PLD. Por ejemplo, en el PLD hay dos sectores. Ajá. Que ustedes conocen y el país conoce: que es el. El presidente Medina y el presidente, presidente Fernández. El, pre el señor presidente Medina y el señor presi el presidente en el Fernández. Pero, pero para irlo llevando por parte y ayudarlo en, <laughs> este, en este acto de brujería que Generalino le ha pedido, ¿se puede prever en el PLD para, vamos a irlo tomando por parte, en el PLD ¿se puede prever una unidad? ¿Una división? ¿Qué usted ve yo, yo creo que el PLD ese eh, es mi modo de ver tan pronto yo vi que la dirección de la máxima dirección del partido de la dirección dominicana había dejado eh, en libre. libertad a los legisladores. Ustedes con la experiencia que tienen sabían que iba a, estar, claro. iba a pasar exactamente lo que está pasando. Claro. Eh, el PLD, por ejemplo, a la Cámara de Diputados son 190 diputados. 73, 75, de acuerdo a las informaciones que, que yo dispongo, eh, siguen los lineamientos del presidente Medina. 33, 34, el resto son del... El del presidente eh, Leonel Fernández. En el Senado de la República, el presidente Medina tiene amplia mayoría en el, eh, yo, te puedo, yo le puedo señalar a ustedes cuáles son los senadores que siguen al señor presidente al presidente Fernández, el senador principal Sí, hay como tres ahí. ¿no? Eh, Amarili, Amarilis, uh -huh. vicepresidente del Senado. Pues Rafael Vargas. Rafael Vargas y está el eh, el senador de Nagua, de, de Mao, eh, también. Bichardo. Eh, Bichardo son lo que... Señor presidente. No, yo tengo mi. Eh, la primaria para mí. Yo me siento... Si me, la pregunta que ustedes me dan, que yo me, ¿cuál bueno, sería mi interpretación? Porque está por mi, por mi experiencia, yo me identifico con las primarias abiertas. ¿Usted le gusta abiertas? Me identifico con las primarias abiertas porque tengo mi experiencia, primero política y. Recuerden ustedes, yo fui candidato, participé como candidato a la presidencia claro. de la República en el 2002, en el 2008. Y, por ejemplo, ahora yo me siento con. con la. Yo me siento optimista en este. Se me pregunta, ¿cree que Yo me siento optimista con las primarias abiertas. ¿Qué cree que pasan? Eh, yo me siento optimista. Yo no quiero predecir, pero me siento muy optimista. siento muy optimista, conozco el Congreso. Eh, y en mi caso particular, al principio, en mi partido, el Partido Reformista Ochoa yo competí con, con la cúpula del partido entero. Y por eso yo creo la. de que la Junta. Central de Torre debe participar en la... En el, en el proceso interno del de la in, En el proceso de elección de los, de los candidatos. Porque aunque la gente lo ubica más usted en el Senado, usted conoce muy bien toda la dinámica del Congreso, porque usted fue diputado también. Claro, por ocho años. Conociendo usted la, la composición del Congreso y mirando los grupos que hasta ahora se han manifestado, ¿se mantienen firmes esas posiciones o muchas de esas posiciones pueden cambiar por varias razones? Bueno, pueden cambiar, pueden variar. Por ejemplo, yo he observado personas que ayer estaban con las primarias abiertas y hoy están con las cerradas y viceversa también. Uh -huh. eh, yo me siento muy optimista con relación a la. Ahora, eh, quizás y, la discusión de la ley, sobre todo con lo que tiene que ver con las primarias, se ha relacionado mucho con el carácter privado de los partidos. Cuando. Los partidos tienden a ser cada vez más instituciones de carácter público, porque al final son lo que dirigen el país, son lo que dirigen la, la democracia ¿no? nacional. En el Congreso esa discusión no parece haberse dado, y lo que hay es posiciones de grupo. más posiciones de. Y no solamente de grupos, sino de, de criterio. Ustedes entienden que, por ejemplo, mi, yo te puedo señalar, porque en mi caso, si en la Junta Central Electoral, señor. Roberto Rosario, que era el presidente de la Junta Central Electoral, mi amigo personal, no interviene en aquella ocasión. Primero, a mí me impusieron las primarias cerradas con el padrón del partido. Me convocaron a Constanza y allá la cúpula del partido en ese, me impuso de nuevo primarias abiertas. Le gané la primaria casi con 80 mil votos por encima. Posteriormente me querían robar las primarias. O entonces sea, la Junta Central Electoral se presentó, don Roberto Rosario con, con el magistrado Kiko Félix entonces, le si usted no da los resultados, nosotros como Junta lo vamos a dar. Entonces, por eso yo creo, me identifico con las primarias abiertas. Hay más garantía. Hay, hay mucho más garantía porque lo, la cúpula partido De legitimidad. Político. Sencillamente. Bueno, en otro orden. El presidente del Senado lanzó su candidatura, sus aspiraciones presidenciales ayer. En lo que quiere decir que hay, se suma al propósito de, de, Domínguez, de Domínguez Brito, que también se lanzó por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero todo el mundo está percibiendo que el sector de Danilo Medina está trabajando con el tema de reelección. Usted, que es un reaccionista, reelección... confeso. ¿Qué usted ve en el ambiente? Eh, bueno, pero... Eh, Reinaldo Pared es un dirigente valioso. Bueno, el secretario general del partido. Secretario general del partido, presidente del Senado por muchos años. Ha juramentado a varios presidentes de la República. Me, me pasó récord a mí porque yo juramenté a dos presidentes. <laughs> eh, y yo duré cuatro años, lo hago como para ocho años. Tiene todo el derecho de aspirar a la, a la presidencia. Sí, la no, República no, pero, por pero, su partido. Pero desde el punto de vista. Pero de... obviamente eso no limita que el señor presidente de la República no tenga amable. no puede tener sus aspiraciones a reírse. ¿Usted ¿Pero, usted siente, pero usted siente que se está ¿Es trabajando para legítimo. la reelección. Mira, Balaguer siempre decía que no aspiraba, que ya estaba, que ya estaba cansado. ¿verdad? Pero el poder. Entusiasma. Entusiasma. Tan ¿no? amable. Eh, yo me siento. Yo tengo también mi... Eh, yo me en mi sentimiento, ustedes me preguntaban fuera de cámara, yo entiendo que el presidente Medina está acariciando de nuevo la relación presidencial. Está acariciándola. Eh, yo entiendo eso. Que ¿Tiene posibilidades de, ¿Pero? ¿Tienes posibilidades de, de conseguirla? Bueno, el mío, mi criterio en ese sentido es que para el presidente Medina poder reelegirse. En este momento hay que mo hacer una modificación a la Constitución de la República. Ese es mi criterio. Lo mismo que dijo el presidente del Senado: es fácil Que hacerla. para el presidente Medina poderse reelegir, hay que modificar la Constitución de la República. Es fácil hacerlo. Bueno, en una ocasión, cuando yo me tocó presidir el Senado, apenas el Senado tenía. Los, nosotros éramos 16. Como ustedes saben, para modificar la Constitución se necesita una. Una, una matrícula calificada Especial, calificada y, y la íbamos a modificar, lo que pasa es que en ese entonces el presidente Fernández. En ese entonces, el presidente Fernández ahí fue que usted le invitó al presidente a ponerse los pantalones eh, bueno en ese entonces yo cometí un desliz porque porque dijo eso un <laughs> Pero... desliz porque eh, nos habíamos reunido el presidente Balaguer quería la relación me llamó y me dijo, Aristi, visita al presidente Fernández. Y... Sí, el presidente Balaguer quería la reelección para Leonel Fernández. Sí, claro. Bueno, pues, claro. claro. Sí. Para que se repostulara como presidente. Visita al presidente Fernández. Yo llegué al Palacio. El señor presidente Fernández. el Balaguer me dice a mí, Aristi, eh, reúnete con el presidente Fernández y dile que designe una comisión yo voy a asignar a otra comisión para que se prepare la modificación de la constitución, constitución. Y, y yo te voy a asignar a ti y al doctor Ricabral y decimos al doctor, doctor Ricabral y a mira humilde servidor yo voy le explico al presidente Fernández el presidente Fernández nombró conciencialmente al hoy señor presidente Medina y a Miguel Coco dos figuras prominentes, entonces duramos como las dos, las tres de la madrugada, ya listo para preparar y, eh, que no era tan fácil modificar la Constitución, entonces como a las siete de la mañana me llaman a mi casa, quedara sin efecto lo que habíamos conversado <laughs> la noche anterior. entonces ahí yo voy oyendo el ascensor, el Senado de la República, la prensa estaba abordando, estaba abordando. Y fue que yo le dije que el presidente Fernanda, porque tiene que apretarse los pantalones. Eso salió en todos los periódicos en primera pero, página Pero en el caso del presidente Medina se lo puso. Y después Balaguer me dice, ¿para qué diste esa palabra, Riti? <risa> <risa> y no, presidente. Pero no, fue, fue, no, fue, no fue en forma de faltarle respeto a la figura del presidente, además. Era que yo quería que se modificara. Que se apretara. Y después el presidente Medina, bueno, hay una historia muy cosa Un amigo de Leonel me dice en una playa, yo lo no comentaba fuera de cámara, que porque yo estaba con la relación. Sí, el, pero, pero ahora con el presidente ahora, Medina, no, cuando... Cuando el 15, que se modificó el 15. El 15. yo pero yo siempre soy relacionista. <laughs> A mí no me puede, yo siempre soy coherente. Yo no puedo decir una cosa ahora. Y mañana a salir, porque en todo el país va a seguir su charlatán. Pero yo siempre soy relacionista. Don y, amable. Cre y creo en la relación. Don amable. Yo creo que cuatro años para un gobernante son muy pocos. Y ocho. Y ocho, cuando un gobierno es bueno. Cuatro... Pues, ocho son pocos también. Quizá ocho pueden ser. <laughs> Don amable. Eh, así, estamos en el 2018, a mediados de 2018. Usted ve una oposición lo suficientemente compacta eh, que, faltando un año para la campaña electoral y dos para las elecciones, pudiese llegar al poder. Momentáneamente, cada quien está a sus aspiraciones. Están, por ejemplo, el PRM está, acaba de, eh, de escoger su nueva directiva al partido. Ya. Lo que escucho es que van a seguir en la organización del Partido Revolucionario. El, por ejemplo, el caso de, del PRD, también Miguel Vargas está haciendo su trabajo porque próximamente tendrán eh, sus asambleas o, o sus primarias. O sea, el Partido Reformista por igual. Entonces, posteriormente vendrá la escogencia de los candidatos a la presidencia. Entonces, ahí va a determinar de la, qué es lo que, lo que quieren para el país. Lo primero que tiene que pensar que eso es lo que le conviene al país. Olvidarse de los intereses personales. Y la oposición sabe que para ganar al PLD. Habría que hacer un frente. Tienen que unificarse. Y el PLD sabe también que divididos tampoco van para partes porque eso lo dicen el PLD. Ellos lo dicen, todos los dirigentes lo dicen. Que si Leonel coge por un lado o Leonel, sencillamente para afuera que van entonces, es muy muy prematuro para hablar en este momento. Pero ¿no? hemos llegado al punto en que hay grupos que puedan estar pensando, o nosotros, o que entre el mal. O no, o no hemos llegado a ese punto. Usted bueno, usted, usted eh, que se maneja con todo. Yo y, siempre le digo. ¿Cuál es el termómetro? Yo siempre le digo a los políticos, y, y yo me lo hago a mí mismo, y lo he practicado, que en política no se deben haber grandes heridas porque después son las heridas son muy difíciles de cicatrizar la política debe hacerse con respeto con altura y porque después es muy difícil y en todos los partidos hay heridas que es muy difícil la unificación de... entonces si si yo le preguntara en qué usted entiende que el gobierno ha estado fallando usted tiene identificado algunos puntos bueno eh, el gobierno está haciendo su trabajo. Usted siente que va bien. Obviamente no tiene una varita mágica para resolver todos los problemas de la noche a la mañana. A los gobiernos le engañan. Eh, lo que, lo que le gusta, le gusta que, que los gobiernos se, se ríen de las cosas, a los gobiernos se le dicen las cosas, a los gobiernos hay que, hay que ir con soluciones. Por ejemplo, tiene un grupo de funcionarios que se han vuelto locos, se han emborrachado. No reciben a nadie. Los senadores pasan cinco y seis meses, no los reciben. Los diputados por igual. A su gobernadores. Entonces todo eso le hace daño a ellos. Y todos sus funcionarios que están ahí. Y eso que yo estoy diciendo aquí, eso lo decía Balaguer. Porque eso le pasaba a Balaguer también. A todos los gobiernos le pasa. La gente <laughs> se pone loco con el aire acondicionado. Con los, carguitos, con <laughs> te los cree, carguitos. ¿Te crees el aire que hace daño? Sí, con los carguitos. Entonces eso le hace. Danilo es un hombre de trabajo. Danilo solamente te madrugaba a trabajar. Y se va a los campos a grajearse. Que es lo que a mí me, me, me digo en el, en el sentido el práctico de la política. Práctico de la política. A mí me gusta eh, abrazar a la gente. Danilo hace, hace lo mismo. Pero tiene un grupo funcionario que se pone loco. Eh, para recibir a uno, tiene, tiene unos cinco meses. Y preguntan que para qué. ¿Preguntan para qué? para qué? preguntan para qué? Qué me viene a tratar. Usted tiene que preguntarme a mí por yo si quiero lo no, si Exacto. Usted está ahí porque nosotros lo pusimos los y porque le pagamos, y los ¿verdad? Lo le le pagamos, ¿qué cosa es? Sí. A mí me piden una cita como me piden a diario. Y yo no, y yo voy al lugar de los hechos. Ahora no tienen los Ahora hay gente no son todos iguales. No tienen los gobiernos mecanismos de de supervisar eso de ver cuál es la dinámica del, del funcionario Mira, Percio, cuando yo me tocó al presidente Fernández, con Baragueras ahí, Leónera aquí, y yo el, en el centro, yo lo dije en el centro, que antes de tomar las grandes decisiones tenía que consultar con el corazón del pueblo, escuchar el, el palpitar del corazón del pueblo. todos los políticos muchas veces vamos a decirle al presidente, todo está bien, que todo está bien, y todo está bien. Y no es verdad que todo está bien. Eso no es verdad que todo está bien. Entonces faltan muchas cosas. por Obviamente, el gobierno tiene funcionarios buenos. Que yo percibo, el ministro de Obras Públicas es un hombre que no duerme, el señor Gonzalo Gatillo. Y yo recuerdo la pregunta que le formularon aquella vez: ¿Pero cómo usted va a dirigir a Obras Públicas si usted es un ingeniero? Y bueno, pues yo tengo una compañía de aviación y de helicóptero y yo no soy piloto. Claro. Entonces, nadie. Entonces, tú puedes. Para mí uno de los mejores ministros que tiene el, eh, el, este, el país es el ministro de la pública porque no, no se ha limitado solamente a tapar hoyo y nada. Siempre está presente. Uno tiene que admitir las cosas. Claro. Por ejemplo, el nombramiento acaba de ser presidente ahora de, de Omar en Agricultura. Omar Benítez, ¿no? Omar Benítez. Es una persona que bueno es del sector. Su vida entera lo ha pasado lo en eso. El propio director de hoy soy el, el, una persona que... Pagan, el ingeniero Pagan una persona decente, pero hay ministros que tienen cinco, senadores que tienen cinco meses porque me lo dicen. Eso le hace daño a los gobiernos. Eso le hace daño a los pero, gobiernos. Por ejemplo, dicen que los permisos que dan. Final, para... Finalmente, y a propósito de ese discurso que, y de ese, de ese reclamo que usted hace, ¿hay un cansancio de la población? o en buena parte de la población del Partido de la Liberación Dominicana. Es que los pueblos se cansan. Se cansan. Todo el mundo, todos los políticos. No. El pueblo, el, yo, yo he dicho que el, pueblo, el, el PLD, el pueblo, se está cansando el PLD. Una pregunta más. ¿Usted, ¿Usted puede pensar que eh, los niveles de aceptación de Danilo Medina están por encima de los del partido como tal? Mira, yo no soy del PLD. Ni soy del PRD, ni soy del Partido Revolucionario Dominicano, ni del PRM. Yo pertenezco al Partido Liberal <coughs> Reformista, que es un partido pequeño, pero tiene un senador, lo mismo que tuvo el PLD uh -huh. en el 96-98. 94-98. 96, sí. Lo que tuvo después José tomó. O sea, ya eso, las encuestas que, que hacen, es importante que ustedes la próxima que hagan, la, yo no, no quiero... Pero obviamente Danilo es una persona, presidente Danilo es una persona que, que tiene una gran aceptación, por lo menos lo que yo percibo. Lo que yo percibo en mi provincia. Y como yo soy dirigente nacional, yo percibo que. Pero tiene que Senador, de oídos se en el corazón del pueblo. Gracias por estar aquí con nosotros, señora. Qué bueno conversar con usted. Así concluye la intervención del senador amable Aristi Castro, quien es el presidente del Partido Liberal Reformista. Eh, que yo insisto, la gente insiste en vincularlo a usted como reformista. Yo soy balaguerista de sentimiento. Lo bueno es que se quedan temas pendientes para que estas conversaciones sigan después. Sí, ¿Eh? y, gracias. Y me deje la barba por ti. Pues. Eh, sí, yo veo. te dejo una barbita buena moza ahí. ¿eh? Señoras y señores, gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos mañana si Dios lo permite.